Desde hace ya 9 años, se construye un estadio de fútbol en Tuxtepec con capacidad para 25.000 espectadores. Al momento, lleva un avance del 85% y se encuentra en la última fase de construcción. Se espera que para mayo del siguiente año esté terminado. La construcción lleva 9 años porque se está construyendo con ingresos propios, comenta Diego Pacheco, quien es hijo del dueño. Don Diego Pacheco, dueño del recinto, pretende llamar al estadio Gustavo Pacheco Villaseñor, en nombre de su hijo ya fallecido. En la actualidad, los Alebrijes de Oaxaca han tenido contacto con el dueño del estadio y en julio pasado acordaron trasladar un equipo de segunda primera a dicha localidad. El objetivo del dueño es tener un equipo de primera división en Tuxtepec, ya que el estadio cuenta con los estándares que dicta la FIFA. Para MVM Deportes, Yair Toledo.